En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. El de Jesús en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús Clama al Señor que los efectos de la adoración a Jesús Eucaristía, el Santo Rosario, el Jericó, la Santa Misa... Los cortes del día de hoy, la intención central, el efecto del ayuno, el efecto del retiro, las oraciones por la paz, las oraciones que de nuestros procesos se apliquen en divina voluntad y con la fuerza de la Iglesia, por la situación que estamos viviendo en el mundo, en la nación mexicana, las elecciones, todo lo que camina, ¿verdad? que el Señor traiga la paz a los corazones, aquellos que están preocupados por el. ¿Cómo se llama? El, 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 el eclipse, etcétera. Confiemos en el Señor. Tenemos un Señor que es grande y poderoso, que para Él no hay nada imposible. Encomendamos en su corazón sacratísimo nuestras vidas, nuestras historias, todo lo que somos, tenemos, podemos, sabemos, amamos. Todo es tuyo, Señor, y todo es para ti. No nos quedamos con nada, A ti la gloria, la alabanza, la adoración, el honor, el poder, la gloria y la victoria. Te lo encomendamos todo, Señor, porque para ti no hay nada imposible. clamamos al Señor que los efectos de la adoración a Jesús Eucaristía, el Santo Rosario, el Jericó, la Santa Misa, todos los cortes del día de hoy, la intención central, el efecto del ayuno, el efecto del retiro, las oraciones por la paz, las oraciones, todo se aplique. Y pedimos al Señor por los grupos 24 por 9, familias, enfermos, difuntos, necesidades, todos los que se conectan al Face, al YouTube, los que están en las intenciones y en procesos de sanación, todos los que están en nuestros en nuestro sentir, en nuestro corazón, en nuestra alma, aquellos que están preocupados por alguna situación especial, aquellos que en este momento van a entrar a una cirugía, están, están entrando a una cirugía, pedimos al Señor que los ayude y los sostenga, los sostenga, los, los fortalezca y los anime. Vamos por América Calzadilla Monroy, Juan Salvador Gómez Palomino, cancelación cuenta deuda pendiente con Satanás, entregamos también a Eduardo Bravo García Elizabeth García Hernández. Pedro Bravo Bravo Pérez cancelación cuenta deuda pendiente con Satanás, la lista heterogénea de los hijos León López cancelación cuenta deuda pendiente, Homero Longinos él es difunto cancelación cuenta deuda pendiente con Satanás que se rompe el espíritu de muerte en el niño Leandro Ugal de Arsaluz, desvinculación de los pecados de los padres en el niño Leandro Ugal de Arsaluz, cancelación, cuenta y vida pendiente. Vamos también por Javier Medina y Yolanda Arsaluz, que se revierte el daño. Encomendamos también a la lista heterogénea Ugal de Mondragón, Ugal de Almeraya, Mondragón Hernández, Valdés Ruiz, Valdés Vega, Ruiz Aguado, cancelación, cuenta y vida pendiente. Encomendamos. A los hermanos Salazar Evangelista, Sobrino Salazar Gutiérrez, Samuel Salazar Evangelista, es difunto, cancelación, cuenta de pendiente, familia Basurto Hernández, cancelación, cuenta de vida pendiente. Lista heterogénea García Fonseca, García Chávez y Fonseca Marines. Cancelación cuenta de pendiente con Satanás. Que el Espíritu Santo integre la mente en Graciela Hermanina Cruz Paredes. Cancelación cuenta de pendiente. Sanación herida de amargura en Lourdes Hernández de Jesús. Abortos cerebrales su reparación en Lourdes Hernández de Jesús. Juan Melitón Campos Hernández Moreno es difunto que se rompe el maleficio de concepciones fuera de los planes de Dios en Lourdes Hernández de Jesús. Cancelación, cuenta y deuda pendiente con Satanás de Hermana María Cecilia Florentina Ponce Contreras. Cancelación, cuenta y deuda pendiente con Satanás. Encomendamos también a la familia Romero Ramírez, Cristina Ramírez, Ángel Romero Ramírez y Airi Romero Ramírez. Cancelación, cuenta y deuda pendiente con Satanás. Encomendamos también el matrimonio de Marta y Fernando, cancelación cuenta deuda pendiente. Lourdes, Rocío Monroy Martínez, saludo integral. Centro de Ayuda a la Mujer Tepeji del Río, encomendamos también. Esiquio Calzadilla Jiménez. Cancelación cuenta y duda pendiente con Satanás. Francisco Pérez Fallar, José Antonio Pérez José Antonio Pérez Pérez, Ruth Ruiz José Antonio Pérez Ruiz, Anastasia Cerepa, María Fernanda Pérez Alfredo, Sim, Alfredo Simán, Ambra Saide Pérez, Mario Pasquel, Ruth Pérez Ruiz Teresa Murmú, José Valdez Ruiz, Maribel Valdés, Mónica Estefanía Valdez Patricio Galde de Mondragón, Antonio Lara, Yolanda Lara, Juan Cabrera Gómez, Montserrat Cabrera José María Díaz Cabrera, Beatriz Osobampo del Belcamin Rodríguez, Marcelina Tejo, José Díaz, Edgar Díaz Noé Díaz, Edi Díaz, Maite Díaz, pescados y mariscos, el primo Sandra Gutiérrez, Michel y Omar Beaz Gutiérrez, cancelación, cuenta y pendiente con Satanás, vamos también por desvinculación de los pecados de, de estructura del, del... Pescados y mariscos, el primo. Guerra, separación, división. Que se rompe el maleficio en ligadura de condenación. Encomendados también. A cancelación, cuenta y deuda pendiente. En todo estado de sitio. En Fernanda Basurto Hernández. Desvinculación de los pecados de los familiares y padres. En los hermanos Santiago y Renata Yáñez Basurto. Cancelación, cuenta y deuda pendiente. Adolfo Florentino Peña y José Márquez. Cancelación, cuenta y deuda pendiente. José Márquez Padilla. Cancelación, cuenta y deuda pendiente. Humberto Suárez y Zúñiga, el padre Fernando Aguilar, Edgar Llamas y Familia Ana, Sofía Urquírez Vargas, Efraín Urquírez Vargas, el padre Gustavo Mendieta, Víctor Alejandro García Pérez, Mayer Carmen Cortés Olascoaga, Guadalupe y Dalia, López Francisco Gaitán Soto, Claudio Macías, Elena Barreto, Linda Rivera, Luisa Meyer, Negocio Roma Ruz, Palina María Dolores con Huerta, Mayer Carmen Prieto, Vianegis Espejel, Darío Luna, familia Valdez Ugalde, cancelación, cuenta y vida pendiente, Hermanas de la Providencia Edgar, Planes, Proyectos, Milagros, cancelación, cuenta y vida pendiente, Bernardo Baltazar, Rosa Sonia Barrera, Ligia Rubalcaba Juan Solorio Cardiel, Luis Salinas, cancelación, cuenta y deuda pendiente. Ayerina Aguilera Vargas, cancelación, cuenta y deuda pendiente con Satanás. Vamos también por Eduardo López Arteaga, antepasados en dientes, cancelación, cuenta y deuda pendiente. Norma Lilia Rodríguez, Hugo César Cabrera, que se purifique su casa, cancelación, cuenta y deuda pendiente con Satanás. Encomendamos a Reina Álvarez Palafox, el don de la inteligencia, sabiduría y prudencia. Acción de gracias. Cancelación cuenta y deuda pendiente. Nos vamos también por Ernesto Luna, Ernestina Luna Villa, sus intenciones. Liberación de la familia Pimentel Luna antepasados descendientes. Cancelación cuenta y deuda pendiente. Javier Medina Arzaluz, que se revierte el daño de toda vacuna. Cancelación cuenta y deuda pendiente. Marcos Omar Medina Arzaluz, alcohol y diabetes, encomendados y presentamos también a CICER, Consultoría, Ingeniería y Servicios Especializados, Ruaj. Cancelación Cuenta y Deuda Pendiente con Satanás. Los encomendamos en la divina voluntad y con la fuerza de la Iglesia por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos libranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén nos ubicamos primer muro nos ubicamos como criaturas de Dios te ruego, Padre Celestial, que derrume en mí y en todas las personas estos vicios con las virtudes que los anulan, el amor mundano con el amor divino, dar culto a lo contrario a ti con el verdadero culto y amor a ti, la vanidad de hacer la propia voluntad con la de hacer tu voluntad y hacer, y hacer tu voluntad y concédenos perseverar con tu gracia. Amén. Padre Celestial, unidos a todos los que participamos en este sitio de Jericó, te agradezco, seas un padre generoso y nos hayas dado la fe en ti, en tu Hijo Jesucristo y en tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús, por sus santísimas llagas y su preciosísima sangre, por intercesión de la Santísima Virgen María, de los arcángeles Miguel Gabriel y Rafael, de mi ángel Custodio del ángel protector de la nación mexicana, mi ángel custodio y todos los ángeles de Dios, de San José, casísimo esposo de la Virgen María de los Santos, las almas del purgatorio, te ofrezco estas oraciones para suplicarte que sean derrumbadas las murallas que están impidiendo que tu voluntad se cumpla en mí, en los míos, en mi país, México, caminando hacia las elecciones y en el mundo entero. Te ruego que durante y después de estas oraciones me des la gracia de ver lo que me quieres mostrar y escuchar lo que me quieres decir a través de ellas y que quienes estamos rezando este rosario y y con nuestras familias de la Nación Mexicana caminando a las elecciones, así como los medios de comunicación que estamos usando, seamos sellados con la preciosísima sangre de Jesucristo, nuestro Salvador, y protegidos de todo mal y distracción. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de las ocasiones de pecado, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesto. Ofrezco mi vida, obras, trabajos, sufrimientos y sacrificios en reparación de mis pecados. Confío en que por tu bondad y misericordia infinita me los perdonarás, me darás la gracia para no volverte a ofender y perseverar en tu santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma, pero no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. No permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oración a las almas del purgatorio, Padre eterno. Te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas hoy en todo el mundo por las benditas almas del purgatorio, por los pecadores del mundo, por los pecadores de la nación mexicana caminando a las elecciones, por los pecadores de la Iglesia Universal, por aquellos de mi propia casa y en toda mi familia. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Luzca para ellas la luz perpetua. Que descansen en paz. Así sea. Dale Señor el descanso eterno, luzca para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Dale Señor el descanso eterno y luzca para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Clamo al Señor. <coughs> Oremos, Santísima Trinidad, en tu divina voluntad, por el tormento que le causó a nuestro Señor Jesucristo la llaga de su mano derecha. Te pido con fe y confianza por la Santa Madre Iglesia Católica, cuerpo místico y esposa de Jesucristo, por mi familia, mi nación, caminando a las elecciones y el mundo entero, los grupos 24 por nueve familias enfermos, difuntos, necesidades, todos los que se conectan al Facebook y al YouTube, los que están en las intenciones y en procesos de sanación, todos nuestros fieles difuntos, las almas del purgatorio y los migrantes, especialmente por quienes estamos rezando este rosario y jericó, clamando la erradicación de la pandemia, la erradicación de la guerra, la erradicación de la violencia, el secuestro y el aborto y aquellos que lo están sufriendo, especialmente los niños y las mujeres. Clamamos la salvación de las almas, la conversión de los pecadores, la santificación del clero. Clamamos en ayuda, defensa y protección de los concebidos desde el vientre materno en México y en el mundo entero en las normas, en las leyes y en las constituciones de los pueblos y de las naciones. Amén. Clamo al que el efecto de la adoración a Jesús Eucaristía, el Santo Rosario, el Jericó, la Santa Misa los cortes del día de hoy, la intención central el efecto del ayuno, el efecto del retiro, las oraciones por la paz, las oraciones de nuestros procesos se apliquen por los coordinadores 24 por 9 María Guadalupe Mondragón, Familia Ávila Mondragón, Pablo Antonio y Paloma Coteras Mondragón, Eduardo Bravo García, las monjas Clarisas de Juac, Marcos Martínez Martínez, Elena Galá Cintia Azucena González, Berta Cruz, Mayelena Ramírez Santiago Sergio Valdés Palachos Jorge Luis Almazán, Luis Alberto Telles, Iván Reynoso, la hermana María Socorro. Marta Salazar, el padre Jaime Esparza, Jorge Eduardo Pérez, Juan Mario Limón Chávez. Encomendamos en la misericordia del Señor porque para Él no hay nada imposible. Pedimos por aquellos que están viviendo momentos situas, y situaciones difíciles y complicadas. Oramos por las naciones, oramos clamando al Señor porque para Él no hay nada imposible. Encomendamos la misericordia del Señor. La situación de la guerra, una situación bien complicada, y pedimos una intervención milagrosa para los que estamos viviendo. Se vamos en reparación clamando al señor se rompe el maleficio de concepciones fuera de los planes y proyectos de dios en abominación en ligadura de castigo de desamor y odio en los setecientos supuestos suplicando al señor sane el carácter diabólico del pecado desde la concepción en la vida en la historia de arturo romero lópez en a los hermanos amaya clausen y clausen y berri encomendamos a rebeca meneses Daisy Miranda González, Matiuno Adrián Basurto, Lourdes Hernández de Jesús, hermanas Fernanda y Adriana, y Jimena Basurto Hernández, Teresa Escobar Rocha, Esperanza de Jesús Camilo, Teresa Idalia Barrera López, encomendamos a Marcel Mora Barrera. Encomendamos en la misericordia del Señor a Miguel Ángel y Miralda Guajardo Leal. Encomendamos a Norma Angélica Ortiz, Reina Angélica Ortiz, Reina Ávila, Miguel Ángel Zargoza, Familia Cuevas Galván, Pablo Antonio Conteras, Paloma Conteras, Familia González Alonso, Rafael Antonio Palazuelos, Estructura Generacional, Medina Guerra, María Fernanda Ramírez. Encomendamos a Juana Gloria Rojas, Tomás Roque Cortés, a Liliana Roque, Familia Ventura, Rosa María Sánchez, Blanca Rosa Segura Martínez. Encomendamos también a graciela armandina cruz paredes encomendamos a iliana Karen Herrera, María Guadalupe Cruz, los hijos de la familia Musiño Silva, encomendamos también a María Burgos García, encomendamos también a Luis Gerardo García Fuentes, encomendamos a Agustín Ortiz Mérida, Guadalupe y Emilio Ortiz Villegas, encomendamos a el novio de Cintia Ramírez y Emanuel Robles, Marina Enríquez, Elena Prieto, Elena Villarreal, Ignacio David Villarreal, Rosalba Parra, Benjamín Galvez, Blanca de la Prieto, encomendamos también... A Javier Iván Acosta, Prieto, Gericelda Yolanda Vázquez, Carla Yenif Arriaga. Daniel Arlet Aguilar, Barús Tapia González, Jocelyn Luis y José de Jesús Tapia González, José Ivon Mota, Josefina Rodríguez Homero, Julio Oides Campo, Denis Bustamante y No José. encomendamos también a Denis Campo Bustamante, Julio Miquel Campo Bustamante, Francisco de Jesús Bustamante, Leslie Berenice Villanueva, encomendamos a Andrea Espinosa García, el matrimonio Gómez Calzadilla, encomendamos al Salvador Loranca, encomendamos también a Sor María de Jesús Serrano Angulo, Virginia Mérida Yermo, encomendamos a Andrea Espinosa, familia Sánchez Labra, antepasados descendientes. María Cristina Fonseca, encomendamos a familia Ventura Hernández. Familia Saucedo Flores, antepasados y descendientes. Encomendamos a Beatriz Arsaluz Rocha, Jesús Cuellar Arsaluz. Encomendamos a José Emanuel Cuellar Arsaluz, Ramsés Cuellar Arsaluz, Blanca Patricia Arsaluz Rocha. Encomendamos a María María Irma Cristal Rodríguez Velázquez, José Fernando Velázquez Hernández, encomendamos también, presentamos a quien tú ya sabes señor, el padre Saúl Herrera, encomendamos también y presentamos a los maestros jubilados del 2019 en Tabasco, Edgar Antonio Mancera Morales, encomendamos también a familia Priego Zamudio. Encomendados también a hermanos Tapia Rubio, Brian Emanuel Ponce Aguilar, antepasados, descendientes, María de los Ángeles Aguilar Sosa, José Antonio Aguilar Sosa, Susana Sosa Yáñez, antepasados, descendientes, Juan Carlos Toledano Ramírez, Rosa María Sánchez Moreno, Juan Carlos Toledano Sánchez, Graciela Leilani Méndez Cázares, encomendamos cada uno antepasados, descendientes, cancelación, cuenta y deuda pendiente. Primer misterio glorioso, la resurrección del Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Todos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Virgen Santísima Madre de Jesucristo y Madre nuestra, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, ayuda especialmente a las más necesitadas de tu gracia y tu misericordia. Amén. Segundo muro, nos preparamos pidiendo perdón y reparando las ofensas a Dios. Te ruego, Padre Celestial, que derrumbes en mí y en todas las personas estos vicios, con las virtudes que los anulan, la dureza de corazón, la falta de perdón, con la misericordia de Jesús, el egoísmo con la auténtica generosidad, la injusticia con la justicia y la soberbia con la humildad. Y concédenos perseverar con tu gracia. Amén. Salmo 50, 51. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira que en la culpa nací pecador, me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo y quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado, tu vista borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renúvame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afianzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios, Salvador mío. Y cantará mi lengua tu justicia, Señor. Me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sión, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptará los sacrificios rituales, ofrendas y lo sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Petición de perdón. Santísima Trinidad, siento dolor por mí, por los hombres y mujeres de mi, mi familia, mi linaje, mi país caminando a las elecciones y del mundo que habiendo sido redimidos por ti te han olvidado. Humildemente te pido perdón por mis pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión, por los de mi familia, por los de todos los que estamos rezando este sitio de Jericó, por los de la nación mexicana caminando a sus elecciones y los del mundo entero. Amén. Por no amarte Señor sobre todas las cosas y por callar, apoyar o no actuar, cuando se te ofende a ti o a lo tuyo, por haber caído en creencias contrarias a ti, por no esforzarnos en conocer mejor la fe católica, vivirla mediocremente, avergonzarnos o renegar de ella, perdón Señor, perdón. Por las veces que no hemos visto agradecido las cosas buenas que nos das y por renegar de la cruz que permites para la salvación de nuestra alma, perdón Señor, perdón por no predicar el Evangelio, el, arre, el bautismo, el arrepentimiento, la confesión, el perdón de los pecados, por no buscar que todos seamos discípulos de Jesús y no reconocer que solo Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie va al Padre si no es por Él. Perdón, Señor, perdón. Por las veces que hemos tomado tu nombre en vano, por no responder debidamente a la vocación a la que nos has llamado, ni cumplir nuestro deber de Estado. Perdón, Señor, perdón, por las veces que no hemos asistido a mis en domingos y días de precepto, por recibir la Eucaristía en pecado grave o indignamente, por las ofensas a la Virgen María, personas, lugares o cosas santas, por paganizar fiestas cristianas y celebrar las fiestas paganas como el Halloween, por hacer mal uso de los sacramentos y sacramentales y por caer en simonía, por no cumplir los mandamientos de la iglesia. Perdón, Señor, perdón. Por todas las veces que no practicamos las obras de misericordia espirituales y corporales, por las veces que no hemos amado ni respetado a nuestros padres, a nuestro cónyuge, a los hijos, a nuestro prójimo. Perdón, Señor, perdón. Por no defender siempre la fe católica, la vida, el matrimonio, la procreación, la familia, la pureza, la libertad y la paz según tu voluntad. Por las veces que hemos descuidado nuestra familia, cuerpo, salud y alma, o hemos consentido vicios, por las veces que hemos inducido a otros a pecar, hemos sido cómplices del pecado, o hemos sido motivo de escándalo, y por vestir indecentemente, sobre todo en tus templos. Perdón, Señor, perdón. Por las veces que hemos permitido actos y pensamientos impuros, perdón, Señor, perdón. Por las veces que hemos robado, hemos desperdiciado tiempo, dinero, alimento, palabras, hemos codiciado bienes ajenos, perdón, Señor, perdón. Por las veces que hemos mentido, engañado, no, hemos, no def, hemos defendido la verdad, hemos dado falso testimonio, perdón, Señor, perdón. Y por todo lo que nos faltó nombrar y te ofende, para que lo reconozcamos como pecado, lo confesemos y lo reparemos en especial por no permitir que tu Espíritu Santo nos guíe. Por todo esto, perdón, Señor, perdón. Nos acogemos a tu infinita misericordia suplicándote que no recibas como al Hijo pródigo que arrepentido retorna a su padre. Padre, envíanos tu Espíritu Santo y llénanos de tu amor para darlo a los demás y para que no te ofendamos más. Amén. Oraciones de reparación. Dios mío, yo creo, adoro, espero, yo os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero, yo os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero, yo os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Santísima Trinidad, yo os adoro. Dios mío, Dios, no, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los agrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y del Inmaculado Corazón de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Oh Santísima Trinidad, yo os adoro, Dios mío, Dios mío, yo os amo en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el inmaculado corazón de María. Amén. Jesús manso y humilde de corazón. Jesús manso y humilde de corazón. Jesús manso y humilde de corazón. Todo Santísima Trinidad, en tu divina voluntad, por el tormento que le causó a nuestro Señor Jesucristo, la llaga de su mano izquierda. Te pido con fe y confianza por la Santa Madre Iglesia Católica, Cuerpo Místico y Esposa de Jesucristo por mi familia, mi nación, caminando a las elecciones y el mundo entero. Los grupos 24 por 9 familias, enfermos, difuntos, necesidades, todos los que se conectan al Facebook y al YouTube, los que están en las intenciones y en procesos de sanación, todos nuestros fieles difuntos, las almas del purgatorio y los migrantes, especialmente por quienes estamos rezando este rosario y Jericó clamando la erradicación de la pandemia, la erradicación de de la guerra, la erradicación de la violencia, el secuestro y el aborto y aquellos que lo están sufriendo, especialmente los niños y las mujeres. Clamamos la salvación de las almas, la conversión de los pecadores y la santificación del clero. Clamamos en ayuda, defensa y protección de los concebidos desde el vientre materno en México y en el mundo entero en las normas, en las leyes y en las constituciones de los pueblos y de las naciones. Amén. Clamo al Señor que el efecto de la adoración a Jesús Eucaristía, el Santo Rosario, el Jericó, la Santa Misa, los cortes del día de hoy, la intención central, el efecto del ayuno, el efecto del retiro, las oraciones por la paz se apliquen a María Guadalupe Mondragón, familia Ávila Mondragón, Pablo Antonio y Paloma Contreras Lomas, Eduardo Bravo García, las monjas Clarisas de Chinconcuac, Marcos Martínez Martínez, Elena Galá, Cintia Azucena González, Berta Cruz Antonio, María Elena Ramírez, Santiago Sergio Valdés, José Luis Almazán, Luis Alberto Telles, Iván Reynoso, el Hermana María Socorro, Marta Salazario, el padre Jaime Esparza, Jorge Eduardo Pérez, su liberación, Juan Mario Limón Chávez, su sanación integral. Oramos por todos los enfermos del mundo entero, enfermos en el cuerpo, en el alma, en la mente y en el espíritu, en su persona, su familia, en el árbol genealógico, en la estructura generacional, registro de antepasados y ancestros, registro de descendientes monogénitos, nombres mayores, en la nómina legendaria de antepasados, con enfermedades crónicas, incurables, raras como efecto de brujería, hechicería, enfermedades genéticas, degenerativas, geriátricas, psiquiátricas, psicológicas, cancerígenas, contagiosas, infecciosas, no identificadas por la ciencia médica. Oramos por todos los enfermos, nosotros, algún familiar o amigo, cercanos o, lejan, o lejanos, conocidos o desconocidos, en casa, en un hospital, graves o no tanto, postrados o ambulantes, o solos o con alguien que los acompaña, incluso enfermos que no saben que están enfermos y encomendamos en la misericordia del Señor. A los enfermos de la familia Díaz Ramírez, encomendamos a Dan Mocinho Silva, una enfermedad mental en un estado de sitio. María Fernanda Canales Lankenau, la enfermedad de Lyme, encomendamos también. A los enfermos de la familia Bianca Ángel, Mariana Llanos Fierros, encomendamos en la misericordia del Señor. A Elda Rachel Ortiz Villafranco, Joaquín Gallegos Perechica, encomendamos y presentamos en la misericordia del señor Omar Marcos Omar Medina Arsaluz encomendados y presentamos a Teresa de Jesús Rosas Peralta José Luis Galicia Luna, familia Pérez Ramírez, registros Antepasados y Ancestros, Jorge Velázquez Mendoza, Teresa Idalia Barrera Mendoza, Mariel Rosario Durán Trejo, Ana Lucía Ambrosio González, y Denise Flores Carmona, encomendamos, Agualupe Valderrama, Lilia Adame Valderrama, Angélica María Adame, Mariel Carmen Mondragón, José Fernando Mondragón, Benjamín Ambrosio, Margarita García, Araceli Aguilar, María Guadalupe González, encomendamos, Muno Rivera Espinosa, María de Jarano García, Moisés Medina Guerra. Encomendamos a Adriana López Rivadeneira, Samanta León Clavel, Ana María Acemá. Encomendamos a María Lourdes Segura, David Segura. Encomendamos a Margarita Silva Rivas, Adán Muciño Silva, Ángel Galán, Sara Galán, Sonia Galán, el padre Salvador Herrera, Elizabeth Villar Flores. Encomendamos a Juana Moreno Delgadillo. Encomendamos a Jorge... Jesús Montoya Luján, encomendamos también. A Leticia Natalia Fonseca Marínez. Cristina Marines Durán, encomendamos también. Mateo Ismael Aguilar Tapia. Fátima Lisbeth Aguilar Tapia, encomendamos a la familia Nazario López. María del Socorro Ávila, encomendamos a Paulina Romo Cuesta. Israel Romo Cuesta, todos los enfermos del mundo entero. David Francisco Ortiz Musiño, Héctor Antonio Ortiz, Carla Berenice Ortiz, encomendamos a Pedro Trejo Guerrero, Elizabeth y Gustavo Cruz Lovera, Miguel Ángel Lobera Aguilar y su familia, Héctor Hugo Flores Sánchez, Jessica ibón Juárez, Ricardo Telles Laguna, Ricardo Telles Mendoza, encomendamos también a María Antonia Genoveva García Gutiérrez, Alicia García Gutiérrez, encomendamos también a Ana Laura. Ana Laura Romero Álvarez, Silvia Velázquez Hernández, Mayerena Velázquez Hernández. Encomendamos también a Yusel Abram, Arevalo Jorge, Isabel Cruz Galindo, Ana Lucía Clausen Iberri. Encomendamos también a Marco Antonio Martínez Ruiz, Mario Moreno Martínez, Juan Gabriel Rosales, Eduardo Rosales, Giselle Madrid, Ana María Trejo, Mariel Rocío Castañón. Encomendamos a Ed, Ed, Edar Antonio Mancera Morales, Antonia Meléndez Rico, Pifania Elvira Martínez. Para esta intención entregamos la ofrenda de Carmen Alicia Acosta Sánchez por intención 39 con diabetes tipo 2. Adriana Corina Bustillo Acosta, ofrenda intención 38, diabetes tipo 2. La entreg entregamos en divina voluntad. Con las intenciones de Carmen Alicia Acosta Sánchez y Adriana Corina Bustillo Acosta, antepasados descendientes. Cancelación cuenta y deuda pendiente con Satanás. Segundo misterio glorioso, la ascensión del Señor al cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. todos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, gran... Virgen Santísima, Madre de Jesucristo y Madre nuestra. Salva nuestra patria y aumenta nuestra fe. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, ayuda especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Tercer muro, pedimos ayuda a Dios y preparamos nuestro espíritu. Te ruego, Padre Celestial, que derrumbes en mí y en todas las personas estos vicios, con las virtudes que los anulan. El deseo mundano con el desapego del mundo, desobedecerte, con la obediencia a tu palabra, la inconstancia con el deseo constante de ir al cielo, y el olvido de Dios y la preocupación por las cosas terrenales, con la búsqueda de Dios y la santidad. Y concédenos perseverar con tu gracia. Amén. Himno al Espíritu Santo. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena con tu divina gracia los corazones que tú creaste. Tú, a quien llamamos Paráclito, don del Dios Altísimo, Fuente Viva, Fuego, Caridad y espiritual Unción. Tú derramas sobre nosotros tus siete dones. Tú, dedo de la diestra del Padre, tú, fiel promesa del Padre, que inspiras nuestras palabras, ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo y danos pronto la paz. Sé tú nuestro director y nuestro guía para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo y creamos en ti su Espíritu en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo encarnado que resucitó entre los muertos y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén ofrecimiento a la Virgen María, Santísima Virgen María, Reina y Madre de las Familias, Intercesora, Medianera y Abogada nuestra, te ofrecemos este sitio de Jericó y Rosario y te pedimos que nos acompañes a orar en unión con el ángel protector de nuestra nación, caminando hacia las elecciones y toda la Corte Celestial en reparación de los pecados, sacrilegios, nuestras ofensas, las de este pueblo. Mexicano que camina a las elecciones y del mundo, contra el Sagrado Corazón de Jesús y tu Inmaculado Corazón, por la conversión y salvación de todas las almas, por el aumento de la fe católica, la paz, la vida, el matrimonio, por la familia y la voluntad de Dios, por el Papa, los sacerdotes y todos los que defienden y promueven los valores católicos. Madre, tú eres nuestra esperanza, en ti confiamos. Enséñanos a orar con un corazón humilde, a vivir con alegría, en unidad y amor para recuperar la verdad, la justicia y la paz y dar un verdadero testimonio de ser hijos tuyos. Amén. Oración a San José, a ti bienaventurado San José. Acudimos en nuestra tribulación y después de implorar el auxilio de tu Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús. Humildemente te suplicamos que vuelvas benigno tus ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades. Protege oh providentísimo custodio de la divina familia, la escogida descendencia de Jesucristo, aparta de nosotros, Padre amantísimo, toda mancha de error y corrupción. Asístenos propicio desde el cielo fortísimo libertador nuestro en esta lucha contra el poder de las tinieblas y como en otros tiempo libraste al niño Jesús de inminentes peligros de la vida, así ahora defiende a la Iglesia Santa de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros protégenos con tu perpetuo patrocinio para que ejemplo tuyo y sostenidos por tu auxilio podamos santamente vivir, piadosamente morir y alcanzar la eterna bienaventuranza en el cielo. Amén. Oración al ángel custodio. Oh santo ángel, custodio mío, cuida mi alma y mi cuerpo, ilumina mi mente para que pueda conocer mejor al Señor mi Dios y amarlo con todo el corazón. Vigílame cuando rezo para que no ceda a las distracciones de la vida. Sosténme con tus consejos para vivir como un buen cristiano y ayúdame a hacer buenas obras con generosidad. Defiéndeme de los engaños del maligno y socórreme durante las tentaciones para que pueda vencer en la lucha contra el mal. Amén. Ángel del Señor, que eres mi custodio, puesto que la divina providencia me ha encomendado a ti, ilumina, me guarda, me me en este día y siempre. Amén, todos. Santísima Trinidad, en tu divina voluntad, por el tormento que le causó a nuestro Señor Jesucristo la llaga de su pie derecho, te pido con fe y confianza por la Santa Madre Iglesia Católica, cuerpo místico y esposa de Jesucristo, por mi familia, mi nación, caminando hacia las elecciones y el mundo entero, los grupos 24 por 9 las familias, enfermos, difuntos, necesidades, todos los que se conectan al Facebook y al YouTube, los que están en las intenciones y en procesos de sanación, todos nuestros fieles difuntos las almas del purgatorio y los migrantes especialmente por quienes estamos rezando este rosario y jericó clamando la erradicación de la pandemia la erradicación de la guerra la erradicación de la violencia el secuestro y el aborto y aquellos que lo están sufriendo especialmente los niños y las mujeres clamamos la salvación de las almas la conversión de los pecadores la santificación del clero clamamos en ayuda defensa y protección de los concebidos desde el vientre materno en méxico y en el mundo entero en las normas en las leyes y en las constituciones de los pueblos y de las naciones. Amén. Clamo al Señor que el efecto de la adoración a Jesús Eucaristía, el Santo Rosario, el Jericó, la Santa Misa, los cortes del día de hoy, la intención central, el efecto del ayuno, el efecto del retiro, las oraciones por la paz, las oraciones de nuestros procesos, se apliquen a los coordinadores 24 por 9, María Guadalupe Mondragón, Familia Vila Mondragón, Pablo Antonio y Paloma Contreras Lomas, Eduardo Bravo García, las monjas Clarisas de Chinconcuac, Marcos Martínez, Elena Galá Cintia Susana González, Berta Cruz Antonio, María Elena Ramírez, Santiago Sergio Valdés. José Luis Almazán, Luis Alberto Telles, Iván Reynoso, la hermana María Socorro, Marta Salazar, el padre Jaime Esparza, Jorge Eduardo Pérez, su liberación, Juan Mario Limón Chávez, su sanación integral. Oramos por los grupos 24 por 9, especialmente hoy a los que están en la letra I. Ellos están hoy en la, cubriendo la muralla. Pedimos por ellos lluvia de gracias, bendiciones y milagros. Pedimos por la lista heterogénea de los grupos 24 por 9, eh, los ranchos, pueblitos, estados, municipios, países donde pudieran estar los suyos. Hasta allá llega la oración del día de hoy. Encomendamos en la misericordia del Señor, clamando al Señor, prive de la luz y sean prisioneros. De las tinieblas, a aquellos que tienen esclavizados y encarcelados a tus hijos, clamando al Señor que el dedo de Dios rompa el dominio del poder de Satanás, del oculto y de las tinieblas, libere a la nómina legendaria, el registro de antepasados y descendientes, el registro de adoptivos, de toda prisión de muerte y esclavitud de suicidio en divina voluntad. Suplicamos al Señor perdón y misericordia para la nación mexicana, caminando a las elecciones siempre en divina voluntad que se rompa toda estructura de ley que va en contra de los más indefensos en el vientre materno. Oramos por nuestra cuaresma, ordena, Dedo Poderoso de Yahvé, levántate y rompe el maleficio del caldeo triunfador en ligadura de condenación, cautiverio y esclavitud. El caldeo ha saqueado y explotado países menos fuertes y ricos. La ligadura del caldeo los ha humillado como quien emborracha a su vecino. El caldeo, a pesar de sus éxitos, no alcanzó lo que más importa, el conocimiento de Yahvé. Ordena, Señor, que en medio de las crisis y angustias el justo camine por las alturas y seguimos clamando por la situación de guerra ucrania países implicados israel palestina países implicados encomendamos el grupo jamás la situación hoy con el pueblo de Ecuador y oramos por supuesto por la nación mexicana en sus proyectos planes caminando a las elecciones y que el efecto de la oración se aplique a familia Toledano Sánchez, Miriam Cautle Bartolo, Bernadita Julia Clavel, Le encomendamos, a Marta Salazar, Isabel Ortega, Mayla López Zapata, Eleuteria Jerónimo, Elia Carolina Castillo, Rocío Torres, Enrique Alejandro Sánchez, Marcelina Sánchez, Lidia Solís, Le encomendamos, a Jacín Hernández, Paulina María Dolores con Huerta, Leticia Oramas, Vicky Miranda, Silvia Marcela González, hermana María Cecilia Florentina. Teresa Hidalia Barrera, Marta Navarro, Rocío Fierros, encomendamos también. A Mart, María Areli Fierros, María Concepción Fierros, Estela Silva, María Olivia Fierros, Denis Díaz de León, Eduardo Jiménez, María Los Ángeles Rosalba Jiménez, Araceli Jiménez, Rosa, José de Jesús Tobilla, Óscar Hernández de Paz, Silvia Jiménez Escalante, Violeta Domínguez, Bruno Daniel Díaz, Emma Leticia Castañeda, encomendamos, a Mayelena Sánchez, María Silvia González, Ana Silvia Violante, Sara Cecilia Nava, María Guadalupe Miramón, Lourdes del Carmen. López, Mariel Rocío García, Manibel Gómez, Verónica Ursúa, Mariel Carvin Villalpando, Teresa Morales, Graciela Carrillo, María Jodid Carmona, Blanca Estela Cerón, Concepción Librado, Teresa Cruz Mondragón, María Jesús Zárate, Carmen González, Manuela Lourdes García, Guadalupe López, Claudia Martínez, Argelia Martínez, Ana Deli Muro, familia Mendoza Leiva, Hernández Cervantes, el Elena Morales, encomendamos a Jorge Eduardo. Pérez, Irma Yolanda Godínez, Cecilia Dosal, Elvia Macrino Olvera, Luis Isaac García, Emily Sofía García, Abraham Guadalupe Alamilla, Luis Ángel García, encomendamos también, a Carlos Daniel García, María Isabel Torres, María del Refugio Torres, Etelvina de Dios, Guadalupe Guzmán, María Esther Vázquez, María Guadalupe Rodríguez, Angélica de Lara Guerrero, encomendamos a Virginia Martínez, Olivia Aguirre Pedrosa, familia Pulido Ramos, encomendamos a Phoebe de Los Ángeles. Moreno, Alfredo Aguiñaga, Francisca Olvera, Familia Loranca Tapia, Antepasados, Descendientes, Olimpia de Jesús de la Torre, Estructura generacional, Olimpia de Jesús de la Torre, encomendamos a Maribel González Gallardo, Mercedes Siqueiros, Mayel Carmen Guajardo, María Elisa Richarte, difunto, José Gudelio Guajardo, difunto, Elías Reséndiz, Juan Alberto Esquivel, Juan Bedoya Larrumbe, encomendamos a Consuelo González. Celina Córdoba, Patricia Aguilar, Olivia Morales, Guadalupe Asunción, Labra, Patricia Aguilar, Beatriz Cruz Rivera y familia Marián Parito Mimila, encomendamos a María Marcela Cerezo, Blanca Estela Espinosa, Mael Pilar Salgado, Jesús Alfonso Treviño, Francisco Javier Farfán, Mónica Esquivel, Carla Giovanna Durazo, Janet Gabriel, Salvador Miguel, Mariel Miguel, Alexis Miguel, Yanín Miguel, Salvador Miguel, Baltasar Cavazos, Regina de la Hidalga, Víctor Gabriel, Ramón y Juan Pablo Gutiérrez. Ricardo Martínez, Gaby Villanueva, Carla Ornedo, Ángel Gabriel Castillo, familia Ugal de Arsaluz. Edith Domínguez, encomendamos también a Angélica Campuzano, Rosalia Luis Rosas, jacqueline Ayala González, encomendamos a Mariel Refugio Uribe, Marielena Mejía, Dora María Fuentes, Mariel Carmen Zarco, Blanca Isela Mendoza, Luz Marcela Sánchez, Soy la Magaña del Toro, María Guadalupe Lourdes Sánchez, encomendamos a Familia González Bastida, Yanet Carlos, Familia González Bastida, Néstor Leticia Olvera, Marisol Peña, Armida Rodríguez, Rocío del Carmen Hernández, María del Carmen Robles, Margarita Trejo, Susana Rosenda Yecac, Hortensia Graz, Gracia López, Manuela Juana Castro, Famila Suárez Ramírez, María Angélica Palomo Esquivel. Edith Lozano, Esther Rosas Pérez, encomendamos a Nateli Guadalupe, Laura Saucedo Santos, Alicia Guadalupe Pérez Salinas, Alicia María Furrer Pérez, María Esther de la Cruz, Graciela Armandina Cruz, Yasmín Ramírez, encomendamos a Marta Rojas, Tomás Roque, Sandra Lucía Roque, María Dolores Georgina Rojas, Sara Liliana Roque, Evelia Enríquez, encomendamos a Dora Elia Estrada, Gabriela Margarita de la Garza, María Osiris del Moral, María El Socorro García, Elena Fonseca, Rubén Orihuela, Mónica Millán, Yaquerino Orihuela. Lourdes Hernández, Luisa García, María Eugenia Bautista, Ana María Lomas, Beatriz Tejeda, Araceli Aguilar, Rafaela Ruiz, encomendamos a Juana Jiménez, Raimundo Ruiz Colina, Alma Delia Gómez, Irma Garcés, Marta Patricia Arroyo, familia Tapia González, familia Bravo Rojas, sus linajes, María Guadalupe Rogel, Sandra María Trinidad González, María Victoria García, Santa López, María Delfina Ramírez, Florencia Aguilar, María el Rocío Sánchez, Edith Gómez, Juana González, Cintia Cárdenas, Verónica Colín, Alma Reina Sánchez, Familia Suárez Ramírez, Mayel Lourdes Sánchez, Ruiz encomendamos a Florencia Aguilar, Irene Martínez, Yasmín Gutiérrez, Angelina Gutiérrez, María Luisa Clara García, María el Rosario García, Mayel Lourdes García encomendamos a Rubisel Alonso Escobar, Elidet Rosa Castillo, Luz María Angélica Cuenca, Liliana Villegas María Luisa Zavala, encomendados y presentamos. Antonia Santiago Aguilar, Vianey Bedoya, Sandra Aurora Bedoya, Rosa María Rodríguez, Josefina Suárez, Leonor Leija, Gabriela Carrillo, Flavia Crisanto, Alicia Victoria Olvera, Saludia Gabriela Olvera, Al Alba Neri Peñalosa, encomendamos también a Silvia Fuentes, arrasola Ignacia Pérez, Leticia Pérez, Guillermina Zamora, Luisa Guerra, María El Refugio Esquivel, Ricardo Aguilar, Guillola Ruiz Moreno. Laura del Carmen Sánchez, Graciela Armandina Cruz, Oscar García, Leticia Natalia Fonseca, Angélica Zamora, Amelia Espinosa, Virginia Tovar, encomendamos también a Elizabeth Chávez Ornelas, encomendamos a María Burgos García, Luz María Cuesta Huitrón, Ruth Rocío López González, Familia Martínez Rea. Julia Manuel Santos se encomendamos también a la familia Ortiz Villegas se encomendamos a la familia Sabino Sánchez David Olvera Romero Leopoldo Tomás Olvera familia Méndez Jurado Jacobo Méndez Méndez Montejano Sandra Luz Rojas Avilés María Guadalupe Lugo Pacheco Macrina Vargas, Luz Criotilde López, Anairías Mirós, Gregorio Domínguez, Ana Lourdes Vargas, Erlinda Salazar, Griselda Salapa, Irma Rosas, encomendamos a Laura Zamora, Elizabeth Banda Ledesma, Familia Ceja Moreno, María Dolores Rivera, Rosario Ramírez, Irma Osbelia, Mariel Carmen Arias, Bárbara Tenorio Arias. Dulce Jovita Pérez, Matimuno Rodríguez Rojas, Cristina Adela Ro Rodríguez, Matimuno Jiménez Romero, María López Ortiz Cisneros, Guadalupe yezul Jiménez, Margarita Jiménez Farías, encomendamos a Familia Martínez Amador, María Vázquez, Sheila Miran Rojo, Anselmo, Adrián Enríquez Mora, Teresa de Jesús, Gómez, María la Paz, Manuela Quirasco, Rosa Mirna de la Cruz, Itzi Magdiel Nava, Edgar Orlando Nava, Juan Raúl Rodríguez, Luis María Gómez. Juan Sabás, Jesús Salazar, Ángel Evangelista, Francisco Valdés Viridiana Salazar, encomendamos a Margarita Sandoval, familia Ochoa Villa, María Teresa Cortés, familia García Pérez, Arellano Jiménez, Juárez Rangel, familia Muñoz Arellano. Consuelo Zavala, Oralia Campos, Familia Sánchez Cárdenas, Esperanza Minerva García, María Dolores Yáñez, Sandra Medina Pacheco, El Siguerra Ordóñez, Familia Vallejo Ramírez, Ramona Miranda, encomendamos a Maura, Ocañas, Margarita Díaz, Reina Ruiz, Laura Rangel, Rosario Ramírez, Claudia Angélica Camposano, Celia Suárez Jaimez, Mayel Pilar, Mónica Cruz Palacios, María Cerón Aguilar, Marta Morales Cerón, encomendamos también a Elizabeth Vargas Ríos. Emanuel, Emanuel Vargas Ríos, Lourdes María Cruz Méndez, familia La Nación Mexicana, Leticia Huerta Luna, encomendamos también a Rafael Cañedo García, él es difunto. América Calzadía Monroy, Juan Salvador Gómez Palomino. Familia Rivera Troche, Alina Rivera, Alma Emma Reyes Méndez. María del San Juan Romo, Elsa Leticia Estrada, Gabriela Lara, María Juanita Idalia, Socorro Pineda, Celedonio Villegas, Celestino Villegas, María Lourdes Domínguez Sosa, Blanca Rosa Segura Martínez, encomendados también a María Elsa Contreras Monroy, Marilena Contreras Monroy, Patricio Ugalde Mondragón, Maribel Valdés Ugalde, José Valdés Ruiz, Mónica Estefanía Valdés Ugalde, encomendamos a Ofa Ofelia Andrade Nava, Fidelia Cárdenas Mendoza, encomendamos a Mariana Gómez, Melina Gutiérrez, Estefanía del Carmen Funk, María Elena E. encomendamos también. Aurelia Petra Rodríguez, Gabriela castellán encomendamos también. Beatriz Moreno Villanueva, María Luisa Yolanda Lozada Ocelotl, encomendamos también. A Nora Cisneros Torres. Mariela Luz García Imelda Conteras, Claudia Catalina Aguilar, encomendamos también. A Teresita de Jesús Terrón González, encomendamos. A Marina de la Carmen Fernández, Matimono Arrieta Díaz. Alicia García Gutiérrez, encomendados y presentamos. En la misericordia del Señor. A Florentina Torres Flores, María Estela Blanco López. Ana Laura Romero Álvarez. Elena González Gómez, encomendamos y presentamos a la Nación Mexicana, encomendamos a Francisco Ramos Urzúa, Elba Verónica Nava Solís, encomendamos a familia Vega Pérez, María del Pilar, Mónica Cruz Palacios, encomendamos también, Sonia Salazar de Villarreal, Pati Gaitán, Chita Gaitán, familia Vega Pérez, encomendamos también. Para esta intención entrego a la ofrenda de. Eh, cuaresma por la Nación Mexicana, intención 53, clamando la sanación, liberación, santificación de la familia Castañeda del Alcázar, ofrenda entregada a un, a un vecino con necesidad, ofrenda de eh, Cuaresma por la Nación Mexicana, clamando al Señor por la sanación de heridas de la familia Falcón Chávez. Eh, entregamos la ofrenda, una onza de plata, intención 52, que se aplique Ana María López Hernández, antepasados descendientes, cancelación cuenta y deuda pendiente. Con Satanás. Tercer misterio glorioso: la venida del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, y en Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Todos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. Virgen Santísima, Madre de Jesucristo y Madre nuestra. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas. Ayuda especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Cuarto mu muro. Nos protegemos y nos sellamos. Te ruego, Padre Celestial, que der derrumbes en mí y en todas las personas estos vicios con las virtudes que los anulan. La cólera o ira con la paciencia, la frivolidad con el interés por los demás, la discordia que separa con la concordia que une, el deseo de discusión con la práctica de la paz y concédenos perseverar con tu gracia. Amén. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímalo, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Oración a la sangre de Jesucristo. Santísima Trinidad, por intercesión del Inmaculado Corazón de María, te suplico que a toda mi familia, a todos tus hijos de esta nación que caminan a sus elecciones, a los del mundo entero y especialmente a los que estamos rezando este sitio de Jericó, nos selles con la preciosísima sangre de Jesús y seamos protegidos de toda acción del maligno. Selles nuestro corazón, alma, mente y fuerzas para amarte sobre todo lo que existe y no entre nosotros algo contrario a ti. Segues nuestro cuerpo para que tengamos salud y aborrezcamos al pecado. Segues nuestros ojos para que veamos con tu mirada y no solamente de manera humana. Segues nuestros oídos para que solo escuchen tu voz, y así te sigamos. Segues nuestra boca para que nuestras palabras sean de bendición y no de maldición. Segues nuestro trabajo, nuestros bienes, nuestras manos para que sirvan en tu obra nuestro bienestar y en beneficio de las almas. Selles nuestros pies para que nos conduzcan a ti y no nos desviemos de tu camino. Selles nuestro presente para hacer todo por ti, en ti, contigo y para ti. Selles nuestro futuro para que nuestros planes sean los tuyos. Selles nuestra vocación y nuestras intenciones para que sean rectas y podamos servirte con humildad, con todo nuestro ser y según tu voluntad. Amén. Preciosísima sangre de Cristo, protégenos y líbranos del mal. Preciosísima sangre de Cristo. Preciosísima sangre de Cristo. Todos, Santísima Trinidad, en tu divina voluntad, por el tormento que le causó a nuestro Señor Jesucristo, la llaga de su pie izquierdo te pido con fe y confianza, por la Santa Madre Iglesia Católica, cuerpo místico y esposa de Jesucristo por mi familia, mi nación, caminando a las elecciones y el mundo entero, los grupos 24 por 9 familias, enfermos, difuntos, necesidades, todos los que se conectan al Facebook y al YouTube, los que están en las intenciones y en procesos de sanación, todos nuestros fieles difuntos, las almas del purgatorio y los migrantes, especialmente por quienes estamos rezando este rosario y Jerico, clamando la erradicación de la pandemia, la erradicación de la guerra, la erradicación de la violencia, el secuestro y el aborto y aquellos que lo están sufriendo. Es especialmente los niños y las mujeres. Clamamos la salvación de las almas, la conversión de los pecadores, la santificación del clero. Clamamos en ayuda, defensa y protección de los concebidos desde el vientre materno en México y en el mundo entero en las normas, en las leyes y en las constituciones de los pueblos y de las naciones. Amén. Clama al Señor que el efecto de la adoración a Jesús Eucaristía, el Santo Rosario, el Jericó, la Santa Misa, los cortes del día de hoy, la intención central, el efecto del ayuno, el efecto del retiro, las oraciones por la paz, las oraciones de nuestros procesos se apliquen por Santiago Sergio Valdés, eh, Jorge Eduardo Pérez Rodríguez, el Padre Raúl Díaz. Javier Medina Arsaluzos Oscar Renoso, Bárbara Ramírez, María Luisa Novelo, el padre Carlos Cardona, María José Pérez Guajardo, Gerardo Santa Cruz, Barús Tapia González, el padre José Severiano Méndez, José Luis Sánchez Sánchez, Blanca Estela Vázquez, su hijo, Mónica y Pablo León Telles, Marlene Mercado Valderas, Armando González, el padre Filimón Castillo, José Sebastián Velázquez Suárez, el padre Sergio López, Katia Ramírez Santillán, Osvaldo Francisco y Erika y García Cruz, Sofía Alejandra Martínez López, Lilian Margot Romero, Lidia Cruz, Julieta López Flores, Valentina Hernández, Eván Hernández, David Rodríguez Lizárraga, Paula Flores Robles, Juana Herrera, Jesús Medina, Denis Ramírez Santillana, Lison Bonitzu Campos, Evangelina Ruiz Bautista, Areli Chávez Pérez, Ana María Hernández, el padre Sergio Santiago Clemente, Andrea Mariel, José Ángel Rojas, Marta Hernández Zúñiga, Cirilo Octavio Zúñiga, Reina Viviana Álvarez, Claudia Preciado, Adán Maldonado, Abel Estrada, Juan Mario Limón Chávez, Luis Hernández Batis, familia Meyer Hernández, Ruth Ruiz y sus familias, Misael Guzmán Maldonado, Juan Francisco Pineda, María Luisa Sánchez Luna, la hermana María Trinidad Lemus, la hermana María, la hermana María Teresa Morán Chávez, María Leonora Vascal, Ricardo Ávila, Calid y Jaira, Valentina Soloro Nieto, Olimpia Arámbula, Angélica Andrea Marroquín, Lidia Rey, el padre Miguel Ángel Hernández, Jorge Alberto Cepeda, José Márquez, Arturo Rubio Ruiz, Alejandra Saldaña, Octavio Saldaña, Marister Naranjo, Pedro Sobampo, María Fernanda Cuellar, Jorge Manuel Chávez, el padre Padre Ismael, Mauricio Guizar, Oliver Sebastián Cortés Sanzúrez, Gabriela Armando Cepeda, María Elisa Richarte, difunto, Miguel Carmen Guajardo, Juan Francisco Pérez Limón, Naomi Saucedo, el difunto, el Padre Roberto Peralta, Cecilia Ricalde, el Padre Frente Sánchez Lino, Colegio Salesiano, el Padre José Domínguez, Elia María, Irma Beatriz Rodríguez, el Padre Agustín Reyes, el Padre Martín Libera, Ricardo Ávila, Jaime Zamora, Teleblanco, Blanco, Ernesto Palovis, Jimena Miranda, René Pablovis Camú, Aida Morala Mendoza, Aida Guadalupe Pablovis, Elena Pablovis, René Adolfo Pablovis, Aida Magdalena Pablovis, Emilén Pablovis, Lucas Sebastián Pablovis, Martín Galás, Martín Galás Pablovis, Elena Galás, su estudio, Daniela Galás, su noviazgo, Oscar René Galás, Aida Galás y Melissa Pablovis, el don de la maternidad en Divina Voluntad. Todos ellos, cancelación, cuenta y deuda pendiente con Satanás. Encomendamos a Modesto Padilla Jiménez.

Es difunto almas del purgatorio su intercesión familia Meyer Hernández Anet Meyer Hernández Bruno Ricardo Meyer Hernández Roberto Meyer Hernández Ricardo Meyer Rubio es difunto familia Rizo Meyer Luca Rizo Meyer Andrés Rizo Meyer Iker Rizo Meyer Bruno Rizo Meyer Héctor Fabio Rizo Lozano Roman Ruz Negocio Jorge Estrada Rosa Rendón Cristina Pérez Byron Rodríguez Andrea Moreno Gerardo Hernández Batis Andrés Hernández Batis Daniel Hernández López Patricia López Bruno Ricardo Meyer Estado difunto, Luisa María Hernández Batis Pablo Rubio Urrula Goiti José Meyer, May, son difuntos antepasados, descendientes, cancelación cuenta y vida pendiente vamos a ver que se rompa la ligadura de condenación y todo maleficio en los matrimonios de Jaime Fierro Silva, María González Silva Rogelio Fierro Salanlis, Estela Silva Figueroa, en Judith Julieta Carrillo Acosta y Jorge Luis García Torres, antepasados, descendientes, cancelación, cuenta y deuda pendiente con Satanás. Acción de gracias por todas las bendiciones recibidas. Que se realice la consagración de la Santísima Virgen María, San José y San Miguel Arcángel en la vida de Dolores Nieto, Juan Solorio Cardiel. Do, uh, Rafael Francisco del Prado, nieto, José Daniela Soro nieto, Calid y Jaida Valentina Soro nieto, Juan Francisco Soro nieto, Ana Karen Huerta, nieto, Juan Santiago Azorón Huerta, antepasados, descendientes, familia Sánchez Labra, antepasados, descendientes, hermanas Romero Orihuela, antepasados y descendientes, Rocío Torres García, antepasados, descendientes, cancelación, cuenta y duda pendiente con Satanás, encomendamos también a Sabino Martínez Bartolo, Familia Chávez Pérez Garfias, Edwin Ricardo Flores, Roger Elías Flores, Daniel Jesús Flores, Bárbara Viridiana Palacios Ramírez, difunto, Georgina Baltasar Díaz, Rosa María García Juárez, difunto, Marcelina Tejo, Matrimonio Ruiz Parra, Maricel Escarona Cortés, Almas de Acción de Gracias de Rosalba Díaz Flores, Teresa Alejandra Rojas Monroy, encomendamos también a Isaías Hernández Cuevas, es difunto, encomendamos a Nima Isaí Ramírez Iriarte, Pablo César Pérez Cuevas, Sinué Reyes, Mauricio Flores Castro, Alessandra de Nazar, su conversión para que hagan buena defensa Juan Solorio Cardiel Cirilo Octavio Zúñiga Hernández cancelación cuenta y vida pendiente con Satanás y que se restaure su salud la de su familia encuadrados también a José Francisco Morfín Núñez Beatriz Ángeles de Morfín Mónica Morfín Áñez cancelación cuenta y vida pendiente en el registro de propiedades promesas y ciudades que el señor haga abra, abra las puertas a la bendición Empresas Soluciones Integrales Colbe, Guillermo Sánchez, Giovanni Homero Molares López, Vendedores de las Empresas Soluciones Integrales Colbe, Humberto Suaste y Zúñiga. Cancelación, cuento y Veda pendiente con Satanás, una intervención milagrosa que ponga un límite ya a todo eso. Jonathan Ponce González es difunto, el registro de propiedades, promesas y ciudades, almas del Purgatorio, López Flores, con la intercesión de San Cayetano. Dolores Nieto, Juan Sororo Cardiel, Rafael Francisco del Prado Nieto, Matrimonio Gutiérrez Huerta, Jacef Sororo Nieto, Calidi y Jaila Valentina Sororo Nieto, Los Hijos Sororo Nieto, Estructura Generacional Nieto Ledesma Huerta, Nieto Atún Nieto, Vilchis Nieto, Antepasados Descendientes, Cancelación Cuenta y Deuda Pendiente con Satanás. Damos al Señor que se realice la consagración a la divina infancia de Jesús y María Santísima desde los genes y cromosomas y toda la estructura generacional de Jesús Emanuel Sánchez Bejarano, María Edwin Sánchez Bejarano. Eric Abrán Sánchez Bejarano, antepasados descendientes. Familia Cruz Fierros, antepasados descendientes. Cancelación, cuenta y deuda pendiente con Satanás. Causa, señor, que se rompe el registro antisocial. La ligadura de condenación y el maleficio en Adrián Alejandro Moreno Novera, antepasados descendientes. Cancelación, cuenta y deuda pendiente con Satanás. Cuarto misterio glorioso, la asunción de María al cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Todos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. Virgen Santísima, Madre de Jesucristo y Madre Nuestra. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas. Ayuda especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Quinto muro. Protegidos con la gracia de Dios, avanzamos. Te ruego Padre Celestial que derrumbes en mí y en todas las personas estos vicios, con las virtudes que los anulan, la vana gloria y la presunción con el temor de Dios y la sencillez, los excesos con el dominio personal, el falso respeto humano con la valentía para defenderte a ti y tus cosas, la vana diversión terrenal con el deseo de la eternidad con Dios y concédenos perseverar con tu gracia. Amén renuncia actos de otros en contra de Dios y de nuestra fe. Todos en tu divina voluntad, Señor Jesús, en tu santo nombre, por tus santísimas llagas y tu preciosísima sangre y resurrección, por intercesión de la Santísima Virgen María de San Miguel Arcángel, mi ángel custodio y todos los ángeles de Dios, de San José, custodio y protector de la Sagrada Familia, de todos los santos de Dios, de las almas del Purgatorio, de la Iglesia, hoy en el eterno presente de nuestro Señor Jesucristo, Rey y Señor mío, sosteniéndome por la gracia y protección que me confiere mi bautismo y apoyándome en la santa palabra de Dios y mi sacerdocio, renuncio y rechazo en mí tu nombre completo, Salvador Herrera Ruiz, sacerdote, en tu esposa tu esposo su nombre, en tus hijos sus nombres, en tu linaje tus apellidos, Herrera Ruiz. Y te suplico que canceles, anules, arrojes, rompes, quemes con el fuego del Espíritu Santo cualquier tipo de consagración, maldición o daño que el maligno por medio de nuestros superiores, gobernantes u otras personas hayan lanzado y pretendan lanzar en nuestro país o en cualquier parte del mundo. Contra la soberanía de Dios Todopoderoso, contra mí, mi familia, y pido humildemente que mi familia y yo y todos tus hijos de este país México, caminando a las elecciones y del mundo entero, seamos sellados y protegidos con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, de las acciones contrarias a la ley de Dios realizadas por nuestros superiores, gobernantes o cualquier otra persona, y que el mal no avance, sino que sea echado fuera de nuestro país. Y del mundo entero. Amén. Oración por las elecciones. Señor, nuestro dueño del tiempo, en este momento crucial de nuestra historia, nos dirigimos a ti con humildad y esperanza para que guíes y bendigas a nuestra nación, permitiendo que estas elecciones se realicen libres de discordia y violencia. Derrama el Espíritu Santo sobre todos los ciudadanos, inspirándonos a participar activa y conscientemente en este proceso democrático que cada voto refleje nuestro compromiso con la verdad y el amor. Ilumina a quienes buscan gobernar y servir a nuestro pueblos, que los próximos gobernantes trabajen con sabiduría para construir una sociedad basada en el bien común, la dignidad de la vida, la educación y la familia, que podamos caminar juntos en la paz, la verdad y la justicia. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el que, el que es camino de justicia y solidaridad. Amén. Todos. Santísima Trinidad, en tu divina voluntad, por la llaga del costado de nuestro Señor Jesucristo, te pido con fe y confianza por la Santa Madre Iglesia Católica. Cuerpo místico y esposa de Jesucristo, por mi familia, mi nación, caminando a las elecciones y el mundo entero, los grupos 24 por 9, familias, enfermos, difuntos, necesidades, todos los que se conectan al fe y al YouTube, los que están en las intenciones y en procesos de sanación, todos nuestros fieles difuntos, las almas del purgatorio y los migrantes, especialmente por quienes estamos rezando este rosario y Jericó, clamando la erradicación de la pandemia, la erradicación de la guerra, la erradicación de la violencia. El secuestro y el aborto, y aquellos que lo están sufriendo, especialmente los niños y las mujeres. Clamamos la salvación de las almas, la conversión de los pecadores, la santificación del clero. Clamamos en ayuda, defensa y protección de los concebidos desde el vientre materno en México y en el mundo entero, en las normas, en las leyes y en las constituciones de los pueblos y de las naciones. Amén. Clamo al Señor que los efectos de la adoración a Jesús, Eucaristía, el Santo Rosario, el Jericó, la Santa Misa, los cortes del día de hoy, la intención central, el efecto del ayuno, el efecto del retiro, las oraciones por la paz, se apliquen en divina voluntad y con la fuerza de la Iglesia. Por Santiago Sergio Valdés, su cirugía, Jorge Eduardo Pérez Ram Rodríguez. El padre Raúl Díaz, Javier Medina Arzaluz, Oscar Reynoso, Bárbara Ramírez, María Luisa Novelo, el padre Carlos Cadona, María José Pérez Guajardo, Gerardo Santa Cruz, Barús Tapia González, el padre José Severiano Méndez, Marlene Mercado Valderas, José Luis Sánchez Sánchez, Blanca Estela Vázquez, su hijo, Mónica y Pablo León Telles, Armando González, el padre Filimón Castillo, José Sebastián Velázquez Suárez, el padre Sergio López, Osvaldo Francisco y Erika García Cruz, Katia Ramírez Santillán, Sofía Alejandra Martínez López, Lidia Cruz, Angelina Hernández. Lilian Margot Romero. Julieta López Flores, David Rodríguez Lizárraga, Valentina Hernández, Paula Flores Robles, Juana Herrera, Jesús Medina, Denis Ramírez Santillán, Alison Bonitzu Campos, Evangelina Ruiz Bautista, Areli Chávez Pérez, el padre Sergio Santiago Clemente, Ana María Hernández, Andrea Mariel, José Ángel Rojas, Marta Hernández Zúñiga, Cirilo Octavio Zúñiga, Reina Viviana Álvarez, Claudia Preciado, Abel Estrada, Adán Maldonado, Juan Mario Limón Chávez, Luisa María Hernández Batis, Familia Meir Hernández, Ruiz Ru Luis y sus familias, Misael, Misael Guzmán Maldonado, Juan Francisco Pineda, María Luisa Sánchez Luna, María Trinidad, la hermana María Trinidad Lemus. La hermana María Teresa Morán Chávez, Cali y Jaira Valentina Soro Nieto, Lilia El Rey, el padre Miguel Ángel Hernández, Jorge Alberto Cepeda, José Márquez, Arturo Rubio Ruiz, Alejandra Saldaña, Octavio Saldaña, Merester Naranjo, Pedro Sobampo, María Fernanda Cuellar, Jorge Manuel Chávez, el padre Ismael Mauricio Guizar, Oliver Sebastián Cortés, Gabriela Armando Cepeda, María Elisa Richarte, difunto, Mayel Carmen Guajardo, Juan Francisco Pérez Limón, Naomi Saucedo es difunto, el padre Roberto Peralta, Cecilia Ricalde, el padre Frente Sánchez Lino, Colegio. Salesiano, el padre José Domínguez, el padre Agustín Reyes, el padre Matín Libera, Ricardo Ávila, Jaime Zamora, Tere Blanco, Ernesto Pablovis, Jimena Miranda, Aida Galassi, y Melisa Pablovis, el don de la maternidad, cancelación, cuenta y deuda pendiente con Satanás. Ahora vamos también por Francisco Pérez Fayad, Yuyovana Pérez, Mario Pasquel, Camila Pasquel, María Fernanda Pérez, Alfredo Simán, José Antonio Pérez. Anastasia Cherepa, Mariela Pérez, Francisco Pérez, Nicolás Pérez, Emilia Pérez, Yolanda González, Reinaldo Ruiz, José Antonio Pérez, Sandra Fayad, José Antonio Pérez, Araceli Rodríguez, Adán Maldonado, David Maldonado, Oscar Maldonado, Yolanda González, su conversión, Reinaldo Ruiz Valencia, es difunto, Arauzón por Victoria Mazatán, Mónica Gutiérrez, Luis Alberto Gutiérrez, Juan Antonio Muñoz, María Dolores Guzmán, Naomi Saucedo, Simón Laguna, es difunto, el padre Miguel Ángel Hernández, Cirilo Octavio Zúñiga, Jimena Montserrat Zúñiga, el padre Carlos Cancelado el padre Carlos Espán, Karen Guadalupe Ulloa Mael Lourdes Tamés Karen Estet Prado Laura Saucedo Santos Bárbara Ramírez Sergio Guerrero Mel, Carmen Guajardo Emiliano Uribe Fátima Rodríguez Pedro Conteras Ricardo Ávila Reina Viviana Álvarez Juan Bedoya González Juan, eh, Karen Paulina Cortázar Viviana Alejandra Cortázar Guille de San Román Nicolás de San Román Luis Salinas María Isabel Navarro Sergio Molina Ricardo Ávila Juan Solorio Cardiel Armando González Cirilo Octavio Zúñiga Socorro Espinosa María Luisa Novelo Alicia Novelo, Ariana monserrada Anguiano, Mayel Carmen Cortés, Víctor Alejandro García, Daliana Monserrat Chávez, Fray José Gabriel Ruiz, Fray Benito, Calid Jaila Valentina Suero Nieto, María José Pérez Guajardo, Gloria Eugenio Lascuaga, Tania Mora, familia Capaceta Ramos. Pedimos al Señor la pronta y eficaz desvinculación, Edith Díaz Trejo, Abraham Monje Cárdenas. Cancelación, cuenta y duda pendiente con Satanás, que se rompa la ligadura de condenación y el maleficio. María Angélica Cortés olascuaga Dulce María Cortés olascuaga que el Señor ponga límites. Michelle y Omar, Eduardo Veaz Gutiérrez, María Guadalupe Jiménez Mesa, María Paz Naldi Peña López, también por Cristina Colín Juárez, su hijo, Omar Ocampo Jiménez es difunto. Con muerte trágica, Rosana Arellano Jiménez, cancelación, cuenta y deuda pendiente. Yan Luis Rafier Castaínez, difunto. Encomendamos también a Sor Nora Esquivel Sánchez, difunto. La hermana Janet Cruz Martínez, Raquel Doroteo, Odiel Doroteo, Lucina Doroteo. Hermanas Clarisas de Ciudad Hidalgo, Luis Ángel Caratachá, Mariana Caratachá, Jennifer ante pasados descendientes. Cancelación, cuenta y deuda pendiente con Satanás. Quinto misterio glorioso, la coronación de María Santísima como reina y Señora de todo lo creado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Usted salve María, lléneres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. te salve María, lléneres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Todos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. Virgen Santísima, Madre de Jesucristo y Madre Nuestra. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, ayuda especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Sexto muro. Conscientes de contar con la ayuda de Dios, entramos en batalla. Te ruego, Padre Celestial, que derrumbes en mí en todas las personas estos vicios, con las virtudes que los anulan. La sed y o pereza espiritual con la fortaleza, a caer en pecado capital, con la imitación de María en la práctica de las virtudes, inducir a pecar con el deseo de salvar almas, las adicciones y las prácticas de hábitos dañinos. Con la práctica de la oración, el sacrificio y el ayuno, y concédenos perseverar con tu gracia. Amén. Acto de renuncia personal. Santísima Trinidad, unidos a la corte celestial, y por el poder infinito del Santo Nombre de Jesús, por sus santísimas llagas y su preciosísima sangre, por intercesión del Inmaculado Corazón de María y de San José, renuncio y rechazo todo lo que me hizo no amarte sobre todas las cosas, incluyéndome a mí mismo, a otras personas o criaturas, a la vanidad de este mundo, tomar tu nombre en vano, no santificar tus fiestas, no agradecerte, desobedecerte, renegar de ti, de tu ley, de tu iglesia y tu voluntad, olvidarme de ti, no darte el lugar que mereces, denuncio, renuncio y rechazo a Satanás, sus ángeles caídos, sus pompas, artimañas y sus seducciones, sus mentiras y promesas, todo acto contra Dios Todopoderoso, contra la Sagrada Eucaristía, la Palabra de Dios, la Santísima Virgen María y contra los ángeles y los santos, la Iglesia Católica, su jerarquía, lugares y objetos sagrados. Renuncio y rechazo la presunción de salvación sin dejar de pecar y sin esfuerzo, la negación de la verdad revelada por nuestro Señor Jesucristo, la envidia, la gracia del prójimo y la desesperanza en la misericordia de Dios aún en peligro de muerte. Renuncio y rechazo los siete pecados capitales, soberbia, avaricia, envidia, ira, lujuria, gula y pereza y los que se derivan de ellos. Renuncio y rechazo todo acto contra la vida y su preservación como Dios la creó, el homicidio voluntario, el suicidio, el aborto, la eutanasia, el terrorismo, la trata, el tráfico de personas, órganos y drogas, todo acto contra el matrimonio y la familia, la negación al don de la procreación, la interrupción del acto conyugal para evitar embarazos, todo método anticonceptivo no natural, abortivo, de esterilización, la concepción, la paternidad y la adopción fuera de la ley divina, la eugenia y el transhumanismo, renuncio y rechazo, toda forma de pecado carnal contra la pureza y la dignidad humana, realizado o pensado conmigo mismo, otra persona, animal o cosa, la pornografía, la fornicación, el adulterio y todo pecado carnal contra natura, la intimidad indigna en el matrimonio, el homosexualismo, la pederastía, la violación, el incesto, la ideología de género, prostitución y cualquier otro relacionado. Renuncio y rechazo, no honrar a mis padres, al cónyuge, a los hijos, no respetar al prójimo, no perdonar, rechazar a las personas, odiar y toda forma de violencia, robar, mentir, dar falso testimonio, codiciar y apegarme a personas, dinero, animales o cosas, soborno, fraude, despojo, enriquecimiento ilícito, hipocresía, prepotencia, llegó la tría. Renuncio y rechazo, el miedo, la desconfianza, la cobardía, la vanagloria, la tristeza, la inferioridad y los complejos, el egoísmo, la indiferencia, la injusticia, toda discriminación, opresión, el favoritismo, la inconstancia, el amor y deseo mundano a la riqueza, honor y belleza, la discordia y despilfarro, no ayudar a tu iglesia y aplazar los deberes. Renuncio y rechazo todo mal en mi alma, cuerpo, mente, matrimonio, familia, economía y trabajo, provocado por mí a causa de traumas o trastornos de mi pasado, inclusive vividos durante el embarazo, mi infancia o provocado por mis familiares o otras personas. Renuncio y rechazo por consentir situaciones de peligro, asedio y espiritual, la diversión vana, la adicción o mal uso de drogas, sexo, comida, alcohol, tabaco, apuestas, videojuegos, televisión, redes sociales y cualquier otro vicio. Renuncio y rechazo toda amistad, agrupación, ideología, ley, producto, servicio o persona que me aparte de Dios y los valores del Evangelio. Renuncio y rechazo toda forma de idolatría, la satánica muerte mal llamada santa a ídolos antiguos, orientales, prehispánicos, a cualquier elemento de la naturaleza y cualquier otro renuncio y rechazo, toda forma de sacrificio humano y animal, ritual o consagración maligna, al vampirismo, a toda celebración pagana como el Halloween, ceremonias chamánicas y paganizar fiestas cristianas como la Semana Santa, del, como la Sa Semana Santa Navidad y de los fieles difuntos. Renuncio y rechazo, todo tipo de encantamiento, astrología, hechicería, brujería, magia blanca, negra o de cualquier color, la santería, vudú, curanderismo, limpias, barridas, amarres, la telepatía, clarividencia, medios, telequinesia, alquimia y cualquier otra práctica similar. Renuncio y rechazo toda forma de superstición en práctica, símbolos y esencias para la suerte, salud, protección, poder, riqueza o atracción, dándole poderes que no vienen de Dios como amuletos, talismanes, signos masónicos o satánicos, atrapasueños llamadores de ángeles, pirámides, ojo turco. Patas de conejo, cuarzos, imanes, budas, elefantes de la suerte, gato chino, Jin yang, cruz egipcia, escarabajos, árbol de la vida, mano de Fátima, serpientes, dragones, calaveras, ogros, duendes, troles, hadas, caricaturas, ánimes, todo uso pagano de velas y productos ritualizados y todo objeto contrario a la fe católica. Renuncio y rechazo, toda forma de espiritismo, adivinación, consulta de muertos y juegos misteriosos como la Ouija, Charlie Charlie, juego con lápices, Chanelín, lectura de cartas, horóscopos, carta astral, manos, café, números, caracoles y runas, radiestesía de péndulos o varas, cualquier otra práctica similar o relacionada, tatuajes y grafitis de símbolos esotéricos o satánicos. Renuncio y rechazo toda expresión y asociación anticristiana como la masonería, el socialismo, el comunismo, el satanismo y cualquier otra corriente espiritual o filosófica contraria a Dios. Renuncio y rechazo todo tipo de maleficio y forma de ocultismo, todo espíritu que no venga de Dios y que no haya mencionado. Renuncio y rechazo toda práctica de la nueva era, su espiritualidad egocéntrica, métodos de autoayuda y sus relaciones ocultas con superstición y energías místicas o entidades ajenas a Dios como el Reiki, yoga, apertura de chakras, mantras, fenchui, mandalas, meditación trascendental, método silva, constelaciones familiares, eniagramas, milfulness, curso de milagro, lectura de ángeles, programación mental, terapia de superación personal, que se relacionan con nueva era y cualquier otra práctica similar de falsa espiritualidad contrarias a las verdades de nuestra fe. Renuncio y rechazo todo culto, invocación por nombre ángeles fuera de los mencionados en la Biblia, Miguel, Gabriel y Rafael. Renuncio y rechazo toda música, película, video, caricatura, juguete, lectura, moda, baile, entretenimiento contrario a la fe católica, a la vida, a la dignidad humana, todo lo que contenga idolatría, brujería, asesinato, violencia terror, sexo, retos virales y cualquier similar. Renuncio y rechazo toda la medicina holística y la medicina alternativa relacionada con energías, invocaciones, control mental o superstición, dándole poderes que no tiene naturalmente como terapias bioenergéticas, iridología, cristaloterapia cromoterapia, acupuntura, y manoterapia, reflexología, masajes energéticos, manipulación de energías, con manos o aparatos, terapia del subconsciente vaciado de la mente, musicoterapia de la nueva era, hipnoterapia, terapia con esencias, aromaterapia, flores de bach, homeopatía y cualquier otra práctica similar. Renuncio y rechazo toda acción y omisión que aún inconscientemente haya abierto puertas al mal en mí o en otras personas. Señor Jesús, te pido que cortes, destruyas, anules. Quemes en el fuego del Espíritu Santo los medios y circunstancias a través de los cuales fueron hechos los daños antes, antes mencionados por mí y los míos en mí y en los míos y todas las consecuencias que yo, mi familia antepasados, hayamos provocado o recibido de las malas acciones mencionadas anteriormente. Le pido a San Miguel Arcángel los envía a los pies de la cruz donde venciste al mal y nos salvaste. Amén. Profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con estas renuncias y mi profesión de fe, renuevo las promesas de mi bautismo y siendo consciente de mi compromiso, me vuelvo hacia Jesucristo y lo proclamo una vez más. Gracias. Y para siempre como mi Salvador y pongo toda mi confianza en su gracia y su amor para seguirle y obedecerle a él como mi Señor. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie. ¿Quién como Dios? Nadie. ¿Quién como Dios? Gracias. Oración de intercesión, Señor Jesús, ya que dijiste, todo lo que pidan en mi nombre yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Confiados te pedimos, Padre Celestial, que el santo nombre de Jesús, por su pasión, muerte y resurrección, guiados por el Espíritu Santo y por la Santísima Virgen María y toda la corte celestial, que nuestra familia, país caminando a las elecciones, el mundo entero y los que estamos rezando este sitio de Jericó, seamos librados del maligno y todas sus huestes. Del odio, ira, falta de perdón, orgullo, pereza, avaricia, injusticia, celos, envidia, de la falta de control y dominio de sí, del temor, inconsciencia y realidad, obsesiones, ansiedad, angustia, desesperación, confusión, tristeza, depresión, deseos de muerte y suicidio, nosotros te rogamos, líbranos Señor. De accidentes, enfermedades, viudez, orfandad, esterilidad y soltería por causas malignas de abandono, secuestro, esclavitud, desaparición, guerras y herencias negativas de, de nuestros antepasados, de la infelicidad, traición, humillación, rechazo y amargura, de la suciedad, ruina, miseria, desorden y de la dependencia de otros para ser feliz, nosotros te rogamos, líbranos, oh Señor, de accidentes, enfermedades, viudez, orfandad, Esterilidad y soltería por causas malignas de abandono, secuestro, esclavitud, desaparición, guerras y herencias negativas de nuestros antepasados, de la infelicidad, traición, humillación, rechazo, amargura, de la suciedad, ruina, miseria, desorden, de la dependencia de otro. Para ser feliz nosotros te rogamos, líbranos, oh Señor, de la lujuria, mal uso de la sexualidad, ideología de género, vicios y no respetar la dignidad humana, del aborto, eutanasia, eugenesia, el transhumanismo, de los traumas durante el embarazo y la infancia, de la división de la familia, la sociedad y de toda mala amistad, nosotros te rogamos líbranos, oh señor! de las insidias, del maligno, maleficios, hechizos, brujerías, consagraciones al mal y de cualquier mal oculto, de la invocación y evocación, espíritus cósmicos, espías, vigilantes, a seres espirituales nombrados maestros de sabiduría, de creer en la reencarnación, las regresiones, el esoterismo, la metafísica oculta, falsas visiones y visionarios, nosotros te rogamos, líbranos, oh Señor. Espíritu Santo, ven y toma posesión de mí, de mi familia, de la nación mexicana caminando a las elecciones y de todo el mundo. Inflama nuestro espíritu para que cada día te pertenezcamos más y seamos más espirituales y menos mundanos. Amén. Toma posesión de nuestro cuerpo, mente, alma y sentimientos para gozar de salud y virtud. Toma posesión de nuestro tiempo, trabajo y bienes para que te sirvan a ti. Toma posesión de nuestros problemas y preocupaciones para que confiemos en ti. Toma posesión de nuestra familia, nuestro apostolado y todos los aspectos de nuestra vida para que se cumple en nosotros tu voluntad. Espíritu Santo, fuente de luz. Espíritu Santo, fuente de luz. Espíritu Santo, fuente de luz, Iluminado. todos. Santísima Trinidad en tu divina voluntad por el tormento que le causó a nuestro Señor Jesucristo la corona de espinas te pido con fe y confianza por la Santa Madre Iglesia Católica cuerpo místico y esposa de Jesucristo por mi familia, mi nación, el mundo entero, los grupos 24 por 9, familias, enfermos, difuntos necesidades, todos los que se conectan al Facebook y al Youtube, los que están en las intenciones y en procesos de sanación, todos nuestros fieles difuntos, las almas del purgatorio y los migrantes, especialmente por quienes Estamos rezando este rosario y Jericó, clamando la erradicación de la pandemia, la erradicación de la guerra, la erradicación de la violencia, el secuestro y el aborto y aquellos que lo están sufriendo, especialmente los niños y las mujeres. Clamamos la salvación de las almas, la conversión de los pecadores, la santificación del clero. Clavamos en ayuda, defensa y protección de los concebidos desde el vientre materno en México y en el mundo entero, en las normas, en las leyes y en las constituciones de los pueblos y de las naciones. Amén. Oremos por el Papa para que llegue a la Iglesia conforme a la voluntad de Dios y para ganar las indulgencias de estas oraciones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María Santísima, hija de Dios, Padre Virgen purísima y castísima antes del parto. En tus manos ponemos nuestra fe para que la ilumines. Quién eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María Santísima, Madre de Dios, Hijo Virgen, purísima y castísima en el parto. En tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes. Llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Santísima Esposa de Dios, Espíritu Santo, Virgen purísima y castísima después del parto. En tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames, nuestra vocación para que la sostengas, nuestra patria para que la defiendas, nuestras necesidades para que la remedies y eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María Santísima, templo, trono, sagrario de la Santísima y Beatísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa del pecado original. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados, hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén séptimo muro agradecemos a Dios por su ayuda te ruego padre celestial que derrumbe semilla en todas las personas estos vicios con las virtudes que los anulan la ceguera y aspereza espiritual con la gratitud hacia ti por todo lo que nos das el dudar de ti con el gozo de creer en ti la falsedad o de hipocresía con la verdad la obstinación por el pecado con el temor a ofenderte y el arrepentimiento y concédenos perseverar con tu gracia amén Santísima Trinidad, en tu divina voluntad, por el tormento que sufrió nuestro Señor Jesucristo, en su rostro, en la llaga de su hombro y en su espalda, te pido con fe y confianza por la Santa Madre Iglesia Católica. Cuerpo místico y esposa de Jesucristo, por mi familia, mi nación, caminando a las elecciones y el mundo entero, los grupos 24 por 9, familias, enfermos, difuntos, necesidades, todos los que se conectan al Face al YouTube, los que están en las intenciones y en procesos de sanación, todos nuestros fieles difuntos, las almas del purgatorio y los migrantes, especialmente por quienes rezamos este rosario y Jericó, clamando la erradicación de la pandemia, la erradicación de la guerra, la erradicación de la violencia el secuestro y el aborto y aquellos que lo están sufriendo, especialmente los niños y las mujeres. Clamamos la salvación de las almas, la conversión de los pecadores, la santificación del clero. Clamamos en ayuda, defensa y protección de los concebidos desde el vientre materno en México y en el mundo entero en las normas, en las leyes y en las constituciones de los pueblos y de las naciones. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Padre Celestial, que eres Dios. Hijo Redentor del mundo, que eres Dios. Espíritu Santo, que eres Dios. Santísima Trinidad, un solo Dios. Santa María, Santa Madre de Dios. Madre de Jesucristo, Madre de la Divina Gracia, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Venerable, Virgen Laudable, Virgen Misericordiosa, Virgen Fiel. Espejo de justicia, trono de la eterna sabiduría, causa de nuestra alegría, vaso espiritual de elección, causa de la verdadera devoción, rosa mística, torre de David, torre de marfil, casa de oro, puerta del cielo, salud de los enfermos, consoladora de los afligidos. Reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los mártires, reina de los apóstoles, reina de las vírgenes, reina concebida sin la culpa del pecado original. Reina asunta al cielo, reina del Santísimo Rosario, reina de nuestras familias, reina de nuestra patria. Reina de todos los niños, reina de los sacerdotes, reina del seminario y las vocaciones, madre de la misericordia, madre de la esperanza, auxilio de los migrantes, reina de la paz, reina de la paz, reina de la paz. Octavo muro, entregamos nuestras oraciones a Dios buscando un cambio de vida. Te rogo Padre Celestial que derrumbes en ella y en todas las personas estos vicios, con las virtudes que los anulan, la desesperación, el temor, la tristeza, con la esperanza en ti, la infelicidad con la felicidad de sabernos escuchados, protegidos y amados por ti. Y concédenos perseverar con tu gracia. Amén. Todos, Santísima Virgen María, Madre Inmaculada y Reina de los Ángeles, te ruego, ayúdanos y frustra los planes de los que se oponen a Dios, concédeles la gracia de la luz, la conversión y la salvación, que tus ángeles protejan la Santísima Eucaristía, los templos y santuarios, los lugares y cosas sagradas, al clero y personas consagradas a Dios en todo el mundo. Presérvalos de la profanación, el robo, la destrucción, desacralización, de la ignorancia, la incomprensión, el olvido y el insulto. Y a tus hijos... Y a, y a todos tus hijos, Madre Santísima, muéstranos la verdad, quítanos la tibieza, Ayúdanos a ser fieles a Dios, Uno y Trino, a nuestras promesas bautismales, al Evangelio, a la Sagrada Eucaristía, a la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica, a los mandamientos, a los dogmas de fe, a la Santa Tradición. Danos una contrición perfecta, la perseverancia final, ayúdanos en nuestras necesidades y problemas, y ven ya a aplastar la cabeza de la antigua serpiente amén santísima virgen maría salva nuestra patria y conserva nuestra fe santísima virgen maría salva nuestra patria y conserva santísima virgen maría salva nuestra patria y conserva nuestra cordero de dios que quitas el pecado del mundo perdónanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo cordero de dios que quitas el pecado del mundo Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oraciones finales. Santísima Trinidad, te agradecemos por este ministerio que acabamos de desempeñar y por todas las gracias obtenidas. Te suplicamos que la purísima agua que brotó del costado de nuestro Señor Jesucristo nos limpie y purifique y su preciosísima sangre nos selle a mí. A mi familia, nuestras pertenencias, a la nación mexicana caminando a las elecciones, dirija nuestras acciones y aumente en nosotros la humildad. Te pedimos que el enemigo no pueda dañarnos, que todo dolor, todo malo, venganza de Él queden fuera de nosotros y los envíes a los pies de la cruz de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Sagrados corazones de Jesús y María, que nuestros pies vayan juntos, que nuestras manos recojan unidas, que nuestros corazones latan al unísono, que nuestro interior sienta lo mismo, que el pensamiento de nuestras mentes sea uno, que nuestros oídos escuchen juntos el silencio, que nuestras miradas se compenetren profundamente, fundiéndose la una con la otra, y que nuestros labios supliquen juntos al Eterno Padre para alcanzar misericordia. Amén. Santísima Virgen María, te consagramos nuestra familia y te agradecemos a ti y a los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, al ángel protector de nuestra nación, a nuestro ángel custodio, a todos los ángeles de Dios, a San José, tu castísimo esposo, a los santos, a las almas del purgatorio, por interceder por nosotros en esta oración y, y pedimos que el amor del Espíritu Santo llene todo vacío en nuestros corazones. Amén. de rodillas, nos diste el pan del cielo. Oremos, Señor nuestro Jesucristo, que bajo este admirable sacramento nos has dejado el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal manera los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros los frutos de tu redención, tú que vives y reinas. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea, su santo nombre. Bendito, sea Dios y Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea, el Jesús. Bendito sea el, su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito, bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea, Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la Gran Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendito Bendita sea su gloriosa asunción a los cielos. Sea a los Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea, el nombre de María, y María. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Sagrado corazón de Jesús, sagrado corazón de Jesús, sagrado corazón de Jesús. Santa María de Guadalupe, Reina de América. Alabad al Señor todas las naciones, alabad los pueblos todos, porque es grande su amor hacia nosotros y su fidelidad es eterna. Gloria al Padre y al Hijo. Y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, siglos de los siglos, amén. Adoremos eternamente al Santísimo. Sacramento Tu misericordia es grande, tu misericordia incomparable. Es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu misericordia. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. En el silencio, con sencillez, reconozcamos que somos pecadores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. En el silencio reconozcamos que somos pecadores. Tú que resucitaste lleno de gloria, Señor, ten piedad. Tú que nos haces pasar de la muerte a la vida, Cristo, ten piedad. Tú que nos llamas a vivir como resucitados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz. A los hombres que ama Él, todos. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz. A los hombres que ama Él, Señor te alabamos, Señor te bendecimos, todos te adoramos. Gracias por tu gloria, gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú eres el cordero que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Y escucha nuestra oración. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú solo eres santo, tú solo el altísimo. Con el Espíritu Santo. En la gloria de Dios Padre, gloria al Señor que reina en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama a Él. Y en la tierra paz a los hombres que ama a Él encomendamos en esta fiesta del señor de la divina misericordia la situación de guerra Ucrania Rusia países implicados Israel y Palestina países implicados el grupo jamás oramos por Estados Unidos latinoamérica la situación de México con Ecuador ahora y la situación de México caminamos hacia las elecciones y todo un marco de Violencia, de asesinatos, desaparecidos, secuestrados, abusos, feminicidios, todo lo que pueda imaginarse. Pedimos al Señor que nos regale sabiduría, que nos, nos se realice una iluminación de conciencia. Pedimos al Señor en su infinita misericordia que nos dé la gracia de, de, de responder con un grado supremo de responsabilidad frente a lo que se viene para nuestra patria, asumiendo nuestro caminar, ¿verdad? Oramos, presentamos, por supuesto, a los grupos 24x9, familias, enfermos, difuntos, necesidades, todos los que se conectan al Face, al YouTube, los que están en las intenciones, en procesos de sanación, todos nuestros fieles difuntos, las almas del purgatorio y los migrantes. Encomendamos a el padre Raúl Díaz, Cirilo Octavio Zúñiga, Jenina Hernández, Gabriel Armando Cepeda, Bárbara Ramírez, Marta Hernández Zúñiga. Encomendamos también a Claudia Preciado y hoy celebramos 47 años de vida de Mario Alberto López Iñescas. Hoy es su cumpleaños, pedimos al Señor por él, pedimos lluvia de gracias, de bendiciones y de milagros. Oremos. Dios de eterna misericordia que reanimas la fe de este pueblo a ti consagrado, con la celebración anual de las fiestas pascuales, aumenta en nosotros los dones de tu gracia para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado, el precio de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Siéntense, por favor, escuchamos la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. La multitud de los que habían creído tenían un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad. Pues los que poseían terrenos o casas los vendían. Llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles y luego se distribuían según lo que necesitaban cada uno. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Respondemos a la palabra. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Todos. ¿Todos? La misericordia del Señor es eterna. Ah. Aleluya. Diga la casa de Israel, su misericordia, su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. ¿Todos? La, la misericordia, misericordia del, del Señor es eterna. Aleluya. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré. Continuaré viviendo para, para contar lo que el Señor ha hecho. Me castigó. Me castigó el Señor. Pero no me abandonó a la muerte. Todos. La, la misericordia, misericordia del, del Señor, Señor es, es, eterna. es eterna. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y gozo. Todos. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Todo el que ama a un Padre ama también a los hijos de éste. Conocemos que amamos a los hijos de Dios en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos y sus mandamientos no son pesados. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. Porque, ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que vino por medio del agua y de la sangre. Él vino y no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que le, le da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De pie. Aleluya. 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 Todos. Aleluya. 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 Tomás, ¿tú crees porque has visto? Dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor. Aleluya. 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 El Señor esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús, la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, Así también los envío yo. Después de decir esto sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás, Aquí están mis manos acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, a ti Señor, Señor Jesús. Jesús. Siéntense un momentito. Por supuesto, en la fiesta del Señor de la Divina Misericordia, que es el centro de nuestra celebración el día de hoy, por supuesto aparecen dos santos importantes para esta fiesta. Una de ellas, Santa Faustina Kowalska, una monja religiosa, una religiosa de Polonia, que recibe la revelación sobre la Divina Misericordia. Sor Faustina Kowalska se convierte en el mismo diario de la Divina Misericordia, en la secretaria de la Divina Misericordia. Y es que, bueno, ese libro que dicta Jesús a Sor Faustina Kowalska, ya lo conocemos, el diario de, San, de, de la Divina Misericordia, donde se presenta, donde se revela, donde se regala el Jesús de la Misericordia a ella y de ella al mundo. Por eso hoy la tenemos presente en nuestra oración. Pedimos su intercesión, Santa Faustina Kowalska. Pero también... Un segundo santo, personaje importante. Para nosotros, familiar, casi podemos decir cercano. Alguien tranquilamente de los que está aquí, nos está, está conectado, puede decir: Yo lo toqué o yo hablé con él. Y nos referimos a San Juan Pablo II. San Juan Pablo II recibe en su corazón de Papa de obispo primero, la moción de empezar a promover, de empezar a hacer, de empezar a motivar, de empezar a anunciar, de empezar a dar a conocer esta devoción que no es hermosa, es impactante por lo que es, por lo que implica, por lo que encierra, por lo que regala, listos, por lo que nos revela a todos nosotros. Listos, no es que no lo supiéramos. No, claro que lo sabemos y lo hemos sabido siempre. Pero bueno, cuando se instituye esta fiesta del Señor de la Divina Misericordia, ya con la revelación en San Faustina Kowalska, y con la, entre comillas, promoción, animación de San Juan Pablo II, se hace un todo para el mundo entero. Y es que ya hemos dicho en otra ocasión que hablar de la misericordia es hablar de la esencia de Dios. La palabra esencia es una palabra bonita. En filosofía la palabra esencia se traduce más o menos así. Lo que hace que una cosa sea lo que es y sin lo cual deja de ser lo que debería ser. Ay, joder, ya me hice pelotas. Otra vez. Lo que hace que algo sea lo que es y sin lo cual no puede, de, porque sería otra cosa, es la esencia de algo. Te doy un ejemplito. La esencia de esta vela es que esté encendida. Si en determinado momento se nos apaga, ya no sirve, fíjense, perdió su esencia, quita la guárdala, escóndela por ahí, ya no cumplió con su esencia. Tenía que, da, tenía que alumbrar, tenía que dar luz, esa era su esencia. Si yo te estoy diciendo que la misericordia, un título entre muchísimos con el que se conoce a Jesús, es el de la divina misericordia, estamos hablando de la esencia de lo que es Jesús. De él brota, surge, se da, se nos regala un amor profundamente entrañable, decíamos ayer. Una de las raíces hebreas de la palabra misericordia, acuérdense que la palabra misericordia en latín, nos da a conocer algo, pero hasta que te echas un clavado para ir viendo palabra por palabra y viendo de dónde viene y qué dice y qué significa, comprendemos más y entramos a la esencia. Misericordia en latín, miser, corcordis, dos palabras: corcordis, corazón. Miser, tener corazón para el miserable, para el mísero. Y bueno, ya con esto tenemos. Pero cuando descubrimos en las raíces hebreas, de donde parte la palabra misericordia, que tiene como base la entraña donde se se guardan los hijos se anidan los hijos se resguardan los hijos cuando están cuando han aparecido en el vientre materno y dice la raíz que de ahí viene una de, la, de ahí viene una parte clave para entender la misericordia un amor entrañable es un amor de entraña es un amor que solamente puede conocer la mujer porque es la que guarda a los hijos en la entraña Y por eso su amor entrañable se hace amor misericordioso por nosotros. Un amor lleno de ternura. Un amor lleno de paciencia. Un amor lleno que desborda amor por todos lados. Eso es lo que celebramos hoy. Y hoy, bueno entre muchos puntos que pudiéramos tomar verdad para nuestra celebración me voy a quedar con uno tres veces el texto del día de hoy estamos en el evangelio de San Juan ya con esto nos detenemos y, y empezamos y pensamos que estamos ante un momento muy importante de revelación tres veces se menciona se da un saludo la paz esté con ustedes. Y otra vez, la paz esté con ustedes. Y si no fuera suficiente, la paz esté con ustedes. Este Jesús que es misericordia, hoy nos trae, nos invita a la paz. Hay muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas en el entorno, muchas cosas en el aire, mañana unas cosas en el sol, ¿verdad? que nos tienen preocupados y entre qué va a pasar y entre las redes y entre el otro y entre... Esa es una. Las elecciones que va a pasar, que... Todos los días nos encontramos una sorpresa impactante en la noticia. Y todas estas lo que intentan es robarnos la paz. Bueno, pues hoy el Señor te dice, yo soy la razón de ser de la paz. La paz esté con ustedes, es el anuncio de alguien, el saludo de alguien que tiene por esencia igual que la misericordia, tiene la paz. Es el Señor de la paz. Mientras que tú y yo nos damos la paz a la hora de la misa, como que intentamos compartir nuestra propia paz que no tenemos. Y por eso se tiene que decir la paz de Cristo sea contigo. Porque Él es el que tiene la paz. Hoy el Señor tres veces te recuerda. Yo soy la razón de ser de la paz. Si tú estás conmigo, si tú estás junto a mí, si tú te acercas a mí, si tú te abrazas de mí, si tú me sigues a mí, si tú me oras a mí, vas a estar en la paz. Entonces, bueno, ahí lo dejamos en el corazón de cada uno. Que el Señor nos regale la paz. Que nos regale la paz para no quedar violentados, para no quedar preocupados. Que nos regale la paz porque la necesitamos. Pedimos al Señor que en su infinita misericordia nos dé la gracia de entender. Y te voy a decir la única manera con la cual podemos comprender esta fiesta. Primero es estar frente a la imagen, contemplarla. Después repasar los signos los que aparecen, un letrero abajo, Jesús yo confío en ti, yo en ti yo confío. Una mano en bendición, dos rayos, uno que habla del bautismo y otro que habla de la Eucaristía. Un Señor Resucitado, victorioso, ya venció la muerte, ya nado a la Torá, ya no hay. Él es la misericordia y Él es la paz. Que nuestra fiesta de la divina misericordia nos lleve a esto, a entender, a profundizar. Y bueno, la mejor manera de comprender qué es la misericordia es entrar en la misericordia. ¿Verdad? Que el Señor, pues, tenga misericordia de nosotros. En nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Pónganse en pie, por favor. Su mano derecha arriba y me dicen, todos y sí creo. Pregunto, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. sí. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de Santa María la Virgen, padeció, murió por nuestros pecados, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí creo. Todos después de mí. Esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es que nos, de que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Baje en su mano. Partícipes de la inmensa misericordia de Dios que nos ha renovado con la resurrección de su Hijo, pidamos hermanos que para todos los hombres goce, para que todos los hombres gocen de los bienes del mundo. Nuevo inaugurado en la Pascua del Señor Y digamos todos Jesús resucitado Escúchanos Jesús resucitado